La Contraloría General de la Nación hizo público el informe sobre el examen especial al servicio de la valija diplomática. Encontró fallas en los controles y en las acciones de algunos funcionarios de Cancillería. María Cecilia Largacha lo revisó y nos cuenta. Es un informe de 35 páginas que contiene análisis, conclusiones y recomendaciones. Tiene sanciones administrativas. Carlos Polit, Contralor del Estado, resume en pocas palabras lo que dicen esas 35 páginas. Hubo incumplimiento sobre el tema de la reglamentación de lo que significa una valija diplomática. El informe tiene una obvia y directa relación con lo que ocurrió a principios de este año, cuando 40 kilos de droga fueron encontrados en artesanías que un promotor privado había enviado a través de la valija oficial. Aquí se lee, entre otras cosas, que en el 2011 el director del proyecto artístico Ruga la Tortuga solicitó patrocinio a la Embajada Ecuatoriana en Italia y lo obtuvo. A principios de este año, el mismo director del proyecto hizo una nueva solicitud, esta vez para enviar por valija diplomática vestuarios, telones, alfombra, utilería técnica, televisión y ordenador. La solicitud agrega que se ahorrarían problemas con el tema logístico, tanto en la salida como el ingreso en Italia con los agentes aduaneros. A partir de entonces comienza una serie de memorándums pidiendo y concediendo autorizaciones. El informe concluye, por ejemplo, que la directora de Comercio Inclusivo, encargada, solicitó la autorización para el envío de 10 cajas en calidad de valija diplomática, asumiendo una función que no le corresponde. Y agrega, el responsable del despacho de la valija recibió las 10 cajas sin que exista la autorización por parte de la Coordinadora General Administrativa Financiera. El informe especifica que los artículos enviados en las 10 cajas no constituyen objetos oficiales del Estado y que la valija diplomática no se embaló adecuadamente, por lo que fue manejada por otras personas en distintos lugares. 3 funcionarios tienen que ser separados. Hemos enviado el informe ya al canciller para que recoja esas acciones y cumpla con la ley. Las recomendaciones tengo que verlas. El canciller Ricardo Patiño pide tiempo para revisar a fondo el informe, pero asegura que las recomendaciones de Contraloría serán cumplidas. Que por supuesto, si vienen de la Contraloría y son vinculantes, tengo que adoptarlas. El informe también recomienda endurecer el reglamento del manejo de la valija como solución a esta frase que se repite varias veces en el documento: falta de control. Al fin, una investigación que empieza a dar resultados alrededor de este escándalo internacional en que se vio envuelto el país y en particular la Cancillería ecuatoriana. El manejo de la valija diplomática, por su propia naturaleza, está restringido a pocas personas. Consecuentemente, es fácil, pensamos, llegar a establecer responsabilidades claras y en poco tiempo. Esperamos entonces que esta investigación de Contraloría señale responsables, ya lo está haciendo el Contralor, que establezca también las sanciones administrativas del caso y que dé paso a las autoridades judiciales para las sanciones penales. Es narcotráfico, al fin y al cabo. Este caso no puede quedar en el misterio ni en la impunidad.